De la vieja guardia, si me lo permite, aunque sea muy joven, algunas aprendimos de aquellas que hoy incluso ya no están, pero que nos enseñaron mucho y nos da mucho gusto a mí en lo particular, porque aparte también es compañera y sabe lo que implica las asociaciones civiles, entonces nos da mucho gusto que esté en este espacio para las mujeres. A la licenciada Edith, por favor, que nos acompañe, que es nuestra presidenta del foro. Muy joven, decíamos con Marta, Edith fue nuestra presidenta cuando tenía 23 años, tiene 27. Ya tenemos un rato como asociación y me parece que fue la elección más acertada, era la más joven, pero sabíamos que tenía la capacidad, la característica de ser quien nos encabezara y eso no ha cambiado hasta el momento y yo creo que no va a cambiar. La maestra Guadalupe López García, también feminista histórica. Lupita, bravo. Lupita. ¡Bravo! Les puedo contar muchas historias de Lupita, pero no quiero hablar más de nadie. Lupita es de las mujeres más comprometidas y coherentes que yo conozco en el asunto del feminismo y en la defensa de los derechos por las mujeres y por todas y por todos, no nada más por las mujeres. Le pido de favor también a la licenciada Mayra Niño Zúñiga. ¡Bravo! Mayra Trajan. Y a la compañera María del Pilar Hernández Gallegos, quien es fundadora de la Asamblea Ciudadana de Mujeres, pero también ahora en nuestra biografía 2015, en el 2014, como que no se creía que ella traía todo ese poder y nada más pues organizó en su delegación Tlalpan el debate con todas y todos los candidatos, traen junto con otras compañeras una red de mujeres por los derechos de las mujeres, están metidísimas haciendo muchas cosas, nos tiene ahorita sábados y domingos en un curso con proempleo para mujeres 8 horas, eso no es de Dios, dijeran por ahí, pero ella nos trae en esa dinámica y bueno, pues así son todas y cada una de las mujeres que van participando. Entonces, les damos la bienvenida, agradecemos el espacio para que podamos exponer y difundir las historias de estas mujeres de todos los días, pero que con todos los días y con su actuar construyen esta ciudad y construyen una manera distinta de vivir. Hoy en particular, esta edición de biografías de las mujeres del Distrito Federal 2015, hoy Ciudad de México, tenemos aquí representantes de casi las 16 delegaciones, excepción de Tláhuac, todas las demás delegaciones están presentes. Está Oliva López Sánchez de Azcapotzalco. En Álvaro Obregón tenemos a Verónica Lozano Huerta, a Leonor Vicente León, a Ofelia Espedidión Martínez. En Benito Juárez contamos con María Cecilia Fernández Martínez, Natalia Eugenia Callejas Guerrero, Leonora Esquivel Díaz. En Coyoacán, Lorena Elizabeth Rubio López, María Guadalupe Salón Cruz, Irma Patricia Cedillo Acosta y nuestra finada compañera Marta Chargoy Valdés. En Coatimalpa, Leticia Romeo Sánchez. En Cuauhtémoc, a Martina Gloria Vázquez Aranda, Arcadia Juárez Ortiz, que por aquí andan sus compañeras, María Rosa Raquel Pérez, Norma Sotelo Bisuel, Gustavo Madero, a Viviana Lisbeth Gutiérrez Lupo, a María Jurado Martínez, en Iztacalco, a María de Lourdes Torres Morales, Edith Consuelo Ávila Ayala, María Eugenia Anastasio Anastasio, María Eugenia Mesa Acuña, en Iztapalapa, a Verónica Castillo Cervantes y María Guadalupe de la Garza Montaño, que por ahí estaba la casa. En la Magdalena Contreras, Mariana Matos Ruiz. ¡Bravo!
sección Robert Romero, de Tlalpan, a María Inés Naranjo y a María Pilar Hernández Gallego. Rebeca Danza, nuestra amiga querida que tuvimos la oportunidad de convivir con ella y todavía compartir un curso de liderazgo para mujeres, Gabriela Suárez García. Estas son los candidatos 2015 y bueno, yo le cedo el micrófono a la licenciada Edith González Carrara, quien es nuestra presidenta del Foro Ciudadano en Acción Creando Espacios, para que nos dé la bienvenida y unas palabras. Buenas tardes a todas. Senadora, muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos estar aquí. La asociación fue concebida como un vínculo y crear espacios de reflexión, organización y participación ciudadana a través del trabajo comunitario, fomentando el ser ciudadanos más conscientes y responsables, de ser actores activos en la resolución de problemas locales para lograr una convivencia más armónica. Uno de estos espacios comenzó desde el 2012, cuando Foro Ciudadano implementó el proyecto Iztacalco Ciudadanas Participativas Votando Legislando, proyecto que se realizó en esta delegación. Pero no paró ahí, ha ido evolucionando y poco a poco, hasta que el año pasado se convirtió en el proyecto en el DF, en Asamblea, las mujeres construimos ciudadanía legislando nuestros derechos. Bueno, este año ya le vamos a cambiar el nombre, ¿verdad? Sí. En este trayecto fuimos encontrando personas con las que coincidimos con nuestro objetivo, cada una desde su trinchera. Y nos propusimos visibilizar la participación de las mujeres para la construcción de la vida democrática de la ciudad a través de un evento que expusiera las biografías de diferentes protagonistas de las delegaciones, con la finalidad sí de reconocer, pero sobre todo de difundir el trabajo que han realizado en su comunidad, pueblo, colonia o delegación, en pro de sus espacios comunitarios. Se sistematizaron, como ya lo mencionó Areli, 32 biografías de 15 delegaciones, cuya primera presentación se hizo el 17 de noviembre en la Asamblea Legislativa, las cuales se expusieron durante 3 días. Y hoy es un placer para nosotras compartir sus mensajes de vida desde la Cámara de Senadores. La buscamos a ellas y seguimos buscándote a ti, luchadora social, líder comunitaria, defensora de los derechos humanos, mujer que todos los días trabajas y construyes para el desarrollo social, político, económico, educativo y cultural. Porque no es lo mismo hablar de quien trabaja, porque es su trabajo, porque es su obligación. No es lo mismo hablar de aquellas mujeres que se han preguntado a sí mismas quién, cuándo, y han contestado yo, ahora. Gracias. A la maestra Guadalupe López García. Ella fue nuestra responsable de sistematizar las historias de todas y cada una de ustedes, y es el segundo año que lo hace. Hoy en particular creo que avanzó y trató de sacar como lo más íntimo de todas y cada una. Esperemos que el trabajo que Lupita hizo les haya agradado, porque es el trabajo de ustedes. Senadora, gracias por recibirnos. Tiene usted unas invitadas de lujo, de veras. De veras. Estas continuaciones que se presentan en el marco de esta exposición tienen el objetivo de visibilizar y hacer un reconocimiento a las mujeres que participan en diversos ámbitos, desde el comunitario, social, ciudadano, hasta el académico y el político, y cuyo trabajo ha contribuido a la construcción de la vida democrática de la Ciudad de México. Las trayectorias reunidas muestran las distintas formas de cómo las mujeres ejercen un liderazgo y cómo se involucran en causas comunes, como lo es la defensa de sus derechos, de los habitantes en general y de todos los seres vivos. Su testimonio es una evidencia de cómo las distintas
formas de organización de las mujeres, estructuras complejas que van de lo privado y lo íntimo a lo comunitario y político, rebasan los mecanismos institucionales de participación ciudadana. Del mismo modo, se demuestra de qué forma las mujeres quebrantan las normas sociales, ponen al descubierto la doble moral, resignifican los papeles tradicionales y superan los prejuicios acerca de que mujeres juntas ni difuntas. El peor enemigo de una mujer es otra mujer, y cuando las mujeres llegan al poder se masculinizan. Este ejercicio resultó ser un acercamiento íntimo, entrañable, de sus andares, con su propia voz. Las semblanzas fueron escritas en primera persona y en otras se cuenta su experiencia. Para muchas fue difícil hablar sobre ellas mismas, para otras no fue más que reafirmar su compromiso ciudadano. Entre los relatos se incluyó el de Marta Araceli Chacón Valdés, de Coyoacán, quien falleció en agosto pasado, y de Gabriela Suárez, quien falleció en noviembre. El texto de Araceli se elaboró con el apoyo de Gonzalo Rojas, su compañero de vida, y de Yaucali Mancilla, coordinadora de la unidad Osigual Tlalpan, del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. El de David se hizo en forma de cuento, como los que narraba a niñas y niños. Con ella había trabajado la versión final. El mejor homenaje y reconocimiento que les podemos hacer tanto a Marta y a Gaby como a todas ustedes es que se lean entre ustedes mismas y se recuperen esas historias. Es el legado que les debemos dejar a otras mujeres. Pero ¿por qué hay que conocer la historia de las mujeres? En su reflexión personal, Mariana señaló que es importante voltear a verse, a reconocer y a caminar juntas. Y es que los caminos, aunque son diferentes, en algún momento hay cruces, nos dice ella. Al escribir sobre ella misma, Guadalupe se dio cuenta de que todas las mujeres de esta ciudad tienen historias de vida y lucha que pasan desapercibidas y que deben recuperarse. Así es, la historiadora Ana Lou Jaimet indica que las mujeres nunca estuvieron enclaustradas en casa. Siempre hemos participado, la gran mayoría de manera informal, en todos los ámbitos públicos. Las mujeres, junto con los hombres, hemos construido esta ciudad, peleado por la vivienda, los servicios, la propiedad, la justicia, la igualdad, los derechos. Sin embargo, la lucha no ha sido pareja. El poder no se ha repartido igual y seguimos siendo vistas como ciudadanas de segunda, como un grupo vulnerable o como beneficiarias, no como sujetas de derechos. Y lo peor es que nos cargan con el peso de las crisis económicas. Nos culpan del machismo, de la obesidad, de las adicciones. Además, también de otras crisis como las políticas y las ambientales. Así como el trabajo doméstico no se paga, el trabajo de las mujeres en las calles, en las colonias y en toda la ciudad tampoco es reconocido. Recuperar nuestra historia es hacer visible el trabajo de las mujeres en las actividades cotidianas y en la producción del conocimiento, tanto a nivel local como internacional. En la elaboración de la primera Constitución del Estado 32, otra vez hemos tenido que pelear nuestro lugar para que no se nos haga a un lado, no solo para defender los derechos ganados o para garantizar otros, sino para formar parte de las decisiones que marcarán el rumbo político, económico y social de esta ciudad. En este momento histórico, las mujeres no nos pueden dejar al margen. En estas semblanzas se esboza el trabajo y los proyectos ciudadanos que han emprendido, los cuales deben ser tomados en cuenta. Sería conveniente, senadora, que en este proceso de la nueva Constitución se elaboraran foros en cada una de las delegaciones para conocer el trabajo de muchas mujeres líderes que andan a pie, que andan recorriendo calles. Siendo consideradas ciudadanas de segunda, han hecho un trabajo de primera. Nuestro reconocimiento a todas ellas y muchas gracias por abrirnos las puertas de sus casas, de sus corazones y permitirnos conocer parte de su vida. Gracias.
aportado mucho. Le pedimos por favor a María del Pilar Hernández Gallegos, quien es fundadora de la Asamblea Ciudadana de Mujeres del antes de FEO y Ciudad de México, y es nuestra biografía, una de nuestras biografías de Tlalpan 2015, quien va a dirigir un mensaje. Apreciamos su asistencia. Hoy, el Foro Ciudadano en Acción Creando Espacios AC y la Asamblea Ciudadana de Mujeres de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, presenta y exhibe en este espacio algunos botones de muestra de testimonios de mujeres del Distrito Federal que el día a día participan e incursionan en organizaciones ciudadanas, religiosas, políticas, sociales, culturales, educativas, buscando desde sus trincheras construir y acceder a una vida más democrática, igualitaria y justa, algunas confrontando patrones y estereotipos culturales que nos someten, nos discriminan, nos violentan y nos asesinan. Este día, 29 de febrero del 2016, siendo las 17 horas, se exponen las fotos de las biografías de mujeres que son una pequeña muestra de lo que miles están haciendo por construir un mundo distinto. Este día, en este momento y en este contexto, me permito como parte de este grupo de mujeres y en representación de la Asamblea Ciudadana de Mujeres de la Ciudad de México, del cual soy fundadora, así como muchas otras que vemos en ellas un espacio 100% ciudadano para encontrarnos, organizarnos y caminar juntas y de la mano y poner nuestro grano de arena en el avance y defensa de los derechos de las mujeres, que como rebote son derecho de todas y todos. Desde este Senado de la República, levantamos la voz como ciudadanas informadas y comprometidas con nuestro papel histórico, a fin de que se escuche en todos los rincones de este recinto y llegue nuestro mensaje a los senadoras y senadores respecto del cambio histórico que fue decretado el pasado 29 de enero del 2016, la reforma política del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Las participantes en estas biografías y de la Asamblea Ciudadana de Mujeres exigimos que en esta constituyente se dé voz a un mayor número de ciudadanas para participar y opinar en la construcción de la nueva constitución. Exigimos que desde la constituyente se apuntale e impulse una democracia participativa y comunitaria. Exigimos respeto irrestricto al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y libre ejercicio de nuestras garantías individuales, y un paso atrás en lo conquistado hasta el día de hoy. Exigimos al Estado cumpla con su responsabilidad de fomentar y cumplir con la igualdad sustantiva en todos los ámbitos del quehacer político, ciudadano, social, administrativo, cultural y económico. Exigimos el respeto al pleno derecho a nuestras formas de manifestación, organización, empoderamiento y lucha, alto a la criminalización de la protesta social. Manifestamos que ni un paso atrás en las conquistas alcanzadas en materia de género. Más aún, exigimos que estas se consoliden en la nueva Constitución. Queremos un mundo incluyente para todas y todos, libre de violencia, con igualdad de oportunidades y alternativas de desarrollo, en donde las mujeres no paguemos con nuestra vida el libre ejercicio de todos nuestros derechos, los cuales no son una dádiva, sino parte inalienable de nosotras. No queremos una constitución sin nosotras, no sin las ciudadanas de verdad, las que día a día construyen para todas, sin engaños, sin intereses disfrazados de ciudadanos con discursos incluyentes, que lo que realmente buscan son
llenar egos y o candidaturas particulares. Porque nosotras no nos vamos con el engaño del sistema y del poder de unos cuantos. Sabemos que no todas somos constituyentes, no nos engañemos. Nos reconocemos, sí, todas como mujeres plenas de derechos y queremos ejercer uno básico en nuestra calidad de ciudadanas, el de participar. Senadora Marta Tagle, esperamos que usted, como feminista y desde su espacio de poder, nos apoye. No somos las mujeres de grandes nombres, somos las mujeres de todos los días y queremos participar y construir. Gracias. Finalmente, parafraseo a un exsecretario general de la ONU que dijo: los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos, son lo mejor de nosotros. Denles vida. Derecho no ejercitado no es derecho. Derecho no vivido no es derecho. Derecho pasivo no es derecho. Para que él sea en la vida lo que es la esencia de nuestro ser, hay que ejercitarlo. Ejercitarlo es cumplir con el deber de hacerlo afectivo, positivo y vivo. Asamblea Ciudadana de Mujeres del Distrito de la Ciudad de México. Quedé sin aliento. Y le doy la palabra para que la licenciada Mayra Niño nos diga un breve mensaje. Siempre hay que enfatizarle a Mayra un breve mensaje. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias, senadora, por recibirnos acá. Es una aliada, no de este tiempo, sino de muchas batallas anteriores. Y sí, voy a ser muy breve. Mi corazón está latiendo muchísimo, muy a prisa, por estar aquí con tanta mujer tan poderosa. Creo que no se han imaginado el poder que cada una de ustedes representa en cada territorio y en cada espacio que pisa, en el espacio privado y en el espacio público. Si bien estamos haciendo una petición de que las voces de mujeres se incluyan en el proceso de la ciudadanía de esta ciudad de México, ahora llamada de esta forma, queremos también hacernos presente en otros espacios como es el ámbito académico. Yo quiero decirles, queridas amigas, que ustedes son leídas en la Facultad de Filosofía a través de los materiales que nos ha dado este proyecto de ustedes, no solamente de esta segunda generación de biografías, sino de la primera también. Quiero decirles que también las leen en diferentes estados del país, donde muchas de nosotras vamos haciendo brecha por el tema de los derechos humanos de las mujeres. Que las están leyendo también en la América Latina, en Argentina, en El Salvador, en Costa Rica y en todos aquellos lugares donde nosotras, las que formamos parte de este grupo de mujeres, hacemos trabajo comunitario. El trabajo tan importante que es a lo mejor de día a día, pero que yo estoy segura que alcanzaremos muchas de las que están aquí y quizá otras desde otros espacios a ver lo que estamos construyendo. Obviamente, sí agradezco que me hagan el señalamiento de que tengo que ser breve, porque me encanta hablar, ¿no? Les agradezco de nuevo, ¿no? Ahora soy maestra, con mucho orgullo. Las políticas son ustedes. Las políticas de carne y hueso son ustedes. Yo soy solamente una servidora más, ¿no? Enseñando a otras personas justamente el tema de los derechos humanos. Muchas felicidades y, por favor, senadora, tiene aquí un ramillete de mentes y de fuerza incontenible, no solamente para esta ciudad. Véanos como aquellas adelitas del movimiento revolucionario. Usted nada más grite y nosotras ahí lo acompañamos. Vamos a ceder la palabra a la maestra Marta Tagle Martínez. Ella
actualmente pues es senadora de la República, se asume como independiente en el Senado. Me parece que fue la posición más inteligente, pero algo que nunca ha dejado, pues es su posición de feminista, de derechos por las mujeres, del trabajo que la respalda durante años, de la sociedad civil, desde todos los espacios en donde ha podido contribuir. Hoy está en un espacio importante de poder al que pocas mujeres acceden hoy día más, pero todavía siguen siendo pocas aquellas con conciencia, identidad de género y claras que tenemos que abrir la brecha para las demás. Creo que cada día va a haber más mujeres así, pero hoy tenemos el gusto de contar con ella en el Senado. Entonces, le damos la palabra a la senadora Marta Tagle. De verdad muy emocionada por este encuentro con ustedes. Cuando Areli me planteó la posibilidad de esta exposición, por supuesto le dije que sí, porque como dice Lupita, me hace sentirme honrada de encontrarme entre un grupo de mujeres líderes como ustedes, de las mujeres que están haciendo historia todos los días de manera cotidiana con cada paso que dan. Esas son las mujeres de veras, son las mujeres que necesita el país, son las mujeres que están transformando la vida de miles de personas de manera cotidiana y, sobre todo, lo más importante, recalcarlo con mucho amor, esfuerzo y generalmente sin mucho apoyo. Un aplauso muy fuerte para ustedes. Por supuesto que era importante apoyar este proyecto por varias cosas. Una, estamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor manera que traer al Senado de la República la historia de mujeres que están haciendo historia. De hacer visible la historia de las mujeres que están haciendo historia. Para callar aquellas voces que siempre dicen, uy, ¿dónde están las mujeres? ¿No? Cuando se trata de candidaturas, de espacios, de tomas de decisiones, no ven a las mujeres. Que vengan a ver los muros de este recinto para darse cuenta que hay muchas, muchas mujeres líderes que están cambiando la historia de su comunidad. Y que por supuesto que estamos ahí, pero no nos quieren escuchar. Y que tenemos que alzar cada vez más fuerte la voz para que seamos escuchadas. Pero no solamente eso. Si yo grito y alzo la voz en un espacio tan amplio como es el Senado, es posible que no sea yo escuchada. Pero si todas alzamos al mismo tiempo la voz, seguramente vamos a hacer que nos escuchen a todas. Y por eso les agradezco esta exposición, para que en el marco del 8 de marzo no nos quedemos con eventos huecos, esos que son protocolarios y que se hacen en todas las instituciones del gobierno sin reconocer a las mujeres de verdad. Y el otro gran motivo de tener esta exposición el día de hoy, ya lo han dicho aquí nuestras compañeras. Estamos en la Ciudad de México en un momento histórico. La constituyente significa volver a firmar un pacto social entre los ciudadanos de esta ciudad. Pero da la casualidad que los partidos dejaron fuera a los ciudadanos. Los partidos políticos se distribuyeron por cuotas, los que serán los constituyentes y quienes tendrán el derecho de discutir la constitución que habremos de tener. Porque quieren pasar a la historia, porque quieren que sus nombres aparezcan en la primera constitución de la Ciudad de México. Ese es su único interés. Ni siquiera quieren realmente impulsar un proceso constituyente. Pero me parece que se equivocaron. Si algo tiene la Ciudad de México, son ciudadanas y sus ciudadanos. He sostenido en diferentes momentos que esta ciudad se debe a la ciudadanía. Esta ciudad, el Distrito Federal, no la hizo ningún partido político, no la hizo ninguna fuerza política, es al revés. Han sido los ciudadanos y las ciudadanas las que le han dado fuerza a esos grupos políticos que hoy están gobernando. Pero si no volvemos a ver, es a partir del 85, donde las mujeres con las reivindicaciones
para recuperar el patrimonio perdido a raíz del temblor del 85, y todos los movimientos sociales que se han ido gestionando han venido construyendo esta ciudad, y han sido las mujeres las que han dado la batalla para que se reconozcan los derechos con los que la Ciudad de México se cumple. Que también hay que reconocer, la Ciudad de México ha sido hasta la fecha una ciudad de vanguardia en materia de derechos. Y por supuesto que no hay que permitir ni un solo retroceso, ni uno solo, pero no nos podemos conformar con eso. Tenemos que ir por más, tenemos que ser la ciudad de vanguardia, tenemos que ser la ciudad con la mejor constitución, no solamente de México, sino del mundo. Conquistar los derechos que todavía no son negados a las mujeres. Y para eso se tiene que escuchar a las mujeres. ¿Quiénes son las que de manera cotidiana sufren por el pésimo transporte en esta Ciudad de México? Cuando tienen que tardar hasta 2 horas en trasladarse a sus horarios, grupos de trabajo. ¿Cómo son las mujeres que están sufriendo violencia en sus familias y que a pesar de que van a las unidades, en las delegaciones, eso no es suficiente? ¿O qué pasa con las mujeres que tienen hijos y que tienen que buscar un trabajo para poder sostener a sus familias? Que tienen que encontrar manera de llevar esos ingresos. Tenemos que escuchar a esas mujeres. Ellas son las que nos tienen que dar la salida de lo que debe de tener ese nuevo pacto social entre las ciudadanas y los ciudadanos del Distrito Federal. Porque si no, de otra manera, será un pacto hueco, un pacto entre políticos, no es un pacto con los ciudadanos. Y yo creo que la ciudadanía está levantando la voz. Y por supuesto que me sumo a la iniciativa y yo apoyo con todo lo que se pueda para realizar esta serie de foros en las delegaciones. Coincido total y plenamente que tenemos que ir ahí, a los espacios territoriales, a donde están las mujeres de veras. Las mujeres no están en las instituciones, no estamos solamente en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa, ahí donde estamos haciendo los encuentros para estos congresos constituyentes. Las mujeres están en sus colonias, en sus comunidades, y son las que están viviendo día a día los problemas que esta ciudad, a pesar de sus avances, todavía no resuelve a las mujeres. Y por supuesto que tenemos que conquistar el grado de ciudadanas de primera, porque eso somos. Pero no se nos va a dar, una vez más tenemos que ir a dar la batalla. Ni siquiera yo mismo tengo la posibilidad de ser una diputada de esa asamblea constituyente, pero desde el espacio en el que me encuentro, sea en el Senado, en la tribuna, sea en la calle o en el espacio en el que haga falta levantar la voz para que se escuche a las mujeres de la Ciudad de México, lo voy a hacer. Porque sí, ser senadora ciudadana es un enorme privilegio. Es el mayor privilegio que cualquier ciudadano de este país de verdad debería reconocer. Y yo me debo de asumir como una feminista, una activista social, que tiene ahora esa enorme oportunidad de ser senadora ciudadana, senadora de la República, y estoy comprometida de verdad a aprovechar cada minuto, cada hora y cada día en este Senado, en esta tribuna, en la máxima tribuna de la Nación, para levantar la voz por todas las ciudadanas y todos los ciudadanos que así me lo demandan. Así pues, cuenten conmigo y muchas gracias por la oportunidad de tener esta exposición fotográfica y sobre todo por contar con la memoria de biografía de mujeres tan valiosas como todas ustedes. Muchas gracias.